review de las últimas compritas que he hecho. Realmente estas compras no las hice para mí, las hice para regalársela a una amiga, pero al final he comprado otra cosa que necesitaba más y yo me he quedado con estas cosas. Se trata de la colección de Cenicienta, Cinderella en inglés, que ha sacado Essen, y es tremendamente bonita, es adorable, me encanta. Yo desde pequeñita he sido una fan extrema de Cenicienta, he tenido el castillo, la carroza, Cenicienta en Barbie, el príncipe de Cenicienta, la Cenicienta de muñequita así de trapo, el paraguas de Cenicienta, las películas de VHS y de DVD de Cenicienta, todo de Cenicienta, yo he tenido obsesión por Cenicienta y no me podía quedar sin estas cosas. Y realmente yo sé que a mí me han hecho más ilusión de que si yo se lo hubiera regalado a alguien. Han sacado una paleta de sombras. La verdad es que es una paletita súper básica. El packaging es de plástico transparente. Y aquí pone Cinderella. ¿Sí? Y aquí arriba Essen. Trae su pincelito de esponja, como todas las paletas. Y bueno, la paleta trae 6 colores. Uno súper clarito, uno rosa, uno lila, uno azul, uno que es azul marino oscuro, no llega a ser negro, y uno así verde pistacho. Que me ha sorprendido esta paleta muchísimo, porque las sombras pigmentan bastante bien. Yo tengo alguna que otra sombra de Essen que no pigmenta nada y por eso sabía si decidirme a comprar la paleta o no. Pero estoy muy contenta de haberme la comprado porque las sombras pigmentan muy bien. De hecho, la sombra que llevo en el párpado móvil, ¿vale? La más clarita es de esta paleta, es la primera, ¿vale? Y no ha sido nada complicado aplicármela, se ha quedado y la llevo bastante rato ya puesta y no se ha caído ni se ha desparramado por ningún lado. Son sombras que tienen todas un poquito de brillo, no son mate. Son unos colores, como podéis ver, bastante pastelosos y muy chulos. Y trae 6 gramos. Me costó 4,89, así que la relación calidad-precio está muy bien. Y me alegro muchísimo de haberme la comprado y tener cositas así de esta colección. Otra cosa que han sacado ha sido un colorete. Y el colorete yo no lo tengo porque yo fui a Primor, yo compré las cositas en Primor y la verdad me llevé una gran decepción porque fui a las 8 de la tarde y claro, yo entiendo que durante el día si no se han vendido utilicen esos productos para enviarlos online, pero esa parte a mí no me gusta, que utilicen los productos que tienen en tienda para enviarlos online, porque yo por ejemplo fui y no me pude traer el colorete a casa porque lo tenían las dependientes para envíos online. Realmente no me parece bien, creo que por parte de Primor eso ha estado bastante mal, porque me podía haber quedado uno de los coloretes y no pude porque lo tenían ellas poniéndolo online. Pero bueno, no va así la cosa y yo no soy quien para meterme de cómo hacen las cosas esta gente. Bueno, otra cosa que me compré fue el iluminador. Yo creo que el iluminador después del colorete es la joya de la corona. El packaging, como podéis ver, es súper simple, es de plástico transparente y vuelve a poner aquí Cinderella, arriba Essen y abajo Disney y más abajo pone que son unos polvos iluminadores. Cuando lo abrimos, por cierto, cierra súper bien el envase, podemos ver que el iluminador tiene forma de rosas, lo que creo que es tremendamente bonito. Por eso mismo digo que es la joya de la corona, porque creo que muy pocos iluminadores lo hacen tan currados y le ha quedado precioso. El iluminador es un tono rosita muy muy clarito y bastante brillante. Se aplica muy fácilmente y queda una luz en el rostro súper bonita. De hecho yo lo llevo, pero no sé si lo vais a notar porque lo llevo súper sutilmente. Y está genial. Viene 9 gramos en el número 01 de Glass Sleeper, ¿vale? Costó 4,19. No lo he dicho, pero el colorete valía lo mismo. También han sacado unos esmaltes de uñas. Estoy aquí con el móvil a ver si encuentro cuántos colores había, que creo que eran 4. Así es, estaba este, uno que es más rosita, uno azulón, más o menos como la chaqueta del príncipe. Y otro así verde pistacho, similar al color de esta sombra.
Bueno, el hecho es que los esmaltes se queda un acabado, no sé, este acabado que están poniendo que no es muy brillante, es como un poquito mate pero que lleva un poquito de brillo. Así, de hecho yo lo llevo en la parte más abajo de la uña. Son unos esmaltes súper buenos, una pasada queda decente, así que con dos parece salido de salón de belleza. Su precio era de 2,49 euros. Trae 8 mililitros y se llama Cinderella Nail Polish Vividi Vavidi Boo. También un Toscoat. Y bueno, este Toscoat me recuerda muchísimo a los zapatos de Cenicienta, aunque los recuerdo totalmente transparentes, de cristal. Pero me recuerda, yo el zapato, por ejemplo, de la Barbie de Cenicienta lleva muchísimo brillo, es transparente pero brillante. Y me recuerda muchísimo a ese brillo. Se llama Cinderella Glitter Topper de Glass Slipper. Es precioso, tremendamente bonito. Y bueno, os tengo que confesar que de la colección que yo me enamoré, primeramente fue de la de MAC, pero mi bolsillo no es apto para esos precios. Entonces luego me enteré de que Essen iba a sacar una colección también dedicada a Cenicienta. Y esto es porque han sacado la película de Cinderella, Cenicienta, y una versión nueva, una versión más moderna, con personajes reales, no con dibujos. Entonces han sacado esta marca, tanto la colección de MAC como la de Essen se ha agotado súper rápido. Bueno, para la gente que no puede permitirse la de MAC, sigue estando la de Essen, que también es preciosa y yo creo que no tiene mucho que envidiarle. Si queréis hacerlo con alguno de estos productos, os recomiendo que lo hagáis muy rápido, porque se están agotando como si fuera agua en mitad del desierto. Os mando muchísimos besos. Recuerda que un sueño es un deseo del corazón, y esto no me lo invento yo, saco de la película de Cenicienta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo. Bye.